Siamo lieti di ospitare sul nostro palco il dottor Mina Vasquez Hernández, laureato in educazione fisica, maestro in educazione ambientale e membro della Federazione Messicana dei Giochi e degli Sport Autoctoni e Tradizionali. Il nostro ospite ci parlerà della presenza internazionale dei Giochi Autoctoni del Messico. Nella presentazione, attraverso le fotografie dell'attività di gioco, saranno illustrati gli antecedenti storici della cultura fisica mesoamericana e la presenza di giocatori messicani in vari scenari del continente europeo, possibile grazie anche alla creazione della Federazione Messicana dei Giochi e degli Sport Autoctoni e Tradizionali. Lasciamo ora la parola al dottor Mina Vasquez Hernández. Bravo! Bravo! Benvenuti. Bienvenidos al Tocati. Hoy vamos a hablar de un elemento muy importante de la transición del viaje de los habitantes mesoamericanos al continente europeo a través de las actividades lúdicas. Ok, parleremo dell'attività ludica e di come è stata portata nei paesi mesoamericani. Bien, este es el escudo de esta Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Bueno. El escudo representa a un tlaxco en lengua náhuatl, el lugar en donde se juega la pelota. El logotipo. Sí, el stemma representa un escudo. Esto es el stemma de la Federación. Campo de juego de pelota. Lo stemma del campo di gioco di pelota ed è lo stemma della Federazione Messicana di Giochi e Sport Autoctoni e Tradizionali. Bueno, pues en 1520 habían electo a Carlos V en Europa. Nel 1520 avevano eletto Carlo V in Europa. Y Moctezuma y Hernán Cortés acordaron darle un regalo que fue el penacho de Moctezuma a Carlos V. E gli diedero un regalo, cioè il penacho di Moctezuma a Carlo V. Además, había gran interés en conocer a un individuo del continente americano, porque se decía aquí en Europa que eran monstruos que tenían dos cabezas. Si volevano conoscere i personaggi dall'Europa perché si credeva avessero due teste. Y entonces vino el primer mexicano, el primer habitante de Mesoamérica a Europa en 1520. Quindi nel 1520 il primo abitante mesoamericano del Messico venne in Europa. Y Alberto Durero, que era un investigador, un humanista muy importante, ve el penacho de Moctezuma y se da cuenta de lo artesanal, lo hermoso, y menciona que nunca en la vida había visto un penacho, una obra de arte de esa magnitud. E vedendo questo regalo, il penacho, si resero conto della manualità della gente mesoamericana. Siguiente. Bien, ahora les voy a contar el antecedente histórico más importante de la práctica de juegos con pelota en México. Adesso parliamo degli antecedenti storici più importanti prima del gioco della pelota. Estas figuras arqueológicas se encontraron en el Opeño, Michoacán, México. Queste figure mitologiche sono state trovate in Opeño di Michoacán. 1500 años antes de Cristo. 1500 anni prima di Cristo. Aquí podemos ver el dinamismo del juego de pelota del clásico tardío. Y ya para la llegada de los españoles a México. Qui si vede il gioco della pelota quando arrivarono gli spagnoli nel Messico. Los que quieran ver este juego de 3600 años de antigüedad aquí en la Plaza Ebre se van a presentar en media hora para que los vayan a ver, que es el dato fidedigno de que es un juego de más de 3600 años. È un gioco di più di 1300 anni.
el estadounidense Carlos Goodyear, el que inventó las llantas Goodyear, precisamente ahí, si quieren, lo pueden leer precisamente en italiano. A través del azufre crearon el proceso de vulcanización. Sin embargo, no hizo nada nuevo porque nuestros antepasados en la cultura olmeca, la cultura del hule, ya sabían el proceso de vulcanización. También ustedes podrán ver la pelota que bota más que la de viento y que la van a ver aquí atrás con jugadores actuales del ULAMA. Goodyear, que es uno estadounidense, scoprì la vulcanizzazione, ma quello che vuole farci notare è che in realtà gli Olmecas conoscevano questo processo che dà il caucciù già da parecchio tempo prima. Siguiente. Otra manifestación muy importante del juego de pelota es en la zona arqueológica de Teotihuacán. Podemos observar en esta pintura estos jugadores y esta posición que van a ver del golpe con cadera. Esta pintura fue pintada en el 200, del 200 al 700 de nuestra era, ya en nuestra era. Questo è un dipinto che ci mostra i movimenti del gioco e è stato fatto tra il 200 e il 700 dopo Cristo. Bien, en el Manatí Veracruz se descubrieron más de 400 pelotas de hule. El arqueólogo Ponciano Ortiz y María del Carmen Rodríguez descubrieron 12 pelotas con esta antigüedad y se encuentran en el Museo Arqueológico de la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, y que las encontraron en una zona eminentemente olmeca. A testimonianza del fatto che gli Olmechi avevano già scoperto questo processo, nel Manatí, al sud dello stato di Veracruz, sono state ritrovate 12 palle per giocare alla pelota de hule. Correcto. Siguiente. Bien, este es un panorama aún más amplio de la cultura física de los teotihuacanos y podemos ver aquí muchas manifestaciones lúdicas que ya se practicaban entre el 200 y el 700 de nuestra era. Aquí podemos ver un deporte en donde el jugador teotihuacano golpea una pelota de hule y podemos ver esto que es la vírgula de la palabra. Cuando la vírgula de la palabra tiene estas volutas, quiere decir que es algo lúdico. O sea, es la palabra está hablando, pero estas bolitas significan que están jugando. Esa es una actividad. Perdón, ya me piqué. Allora, questo è un dipinto più ampio che ci mostra quello che ha a che fare con il ludico. E la prima figura che ci ha fatto vedere raffigura il gioco della pelota. E il fatto che ci sia quella virgola sopra l'uomo che sta calciando indica che si sta parlando di gioco, di ludico. Aquí podemos observar lo que hacemos en todas las escuelas primarias, en los patios de la escuela, de la carrera del elefantito. Eso ya lo hacían los teotihuacanos y lo plasmaron en esta magnífica pintura. Già a quell'epoca si faceva quello che tutt'oggi si fa alla scuola primaria, una catena con le braccia sotto le gambe. Aquí también podemos ver este juego en donde se lanzan unos palos como el tembinillum que pueden ver en la Plaza del Duomo y también unos carrizos como lo que es el patoli, que también los que quieren aprender pueden ir al Duomo. Sono gli antecedenti del patolli e del gioco dove si lanciano i bastoni, cosa che potete poi vedere anche nelle piazze del Tocatí. Muy bien, y este es un juego en donde lanzan una pelotita como un tololoque, pero de oro. Esto lo jugó Hernán Cortés contra Moctezuma Tlatoani. In quel gioco invece lanciano una piccola palla, la particolarità però è che è di oro. Di oro, muy bien. Siguiente diapositiva. Bueno. El elemento importante de la parte arqueológica del campo es el disco marcador. El disco marcador marca la mitad del campo del juego de pelota. La parte importante del campo es el disco marcador que segna la mitad del campo en el juego de la pelota. Que en idioma azteca
quiere decir, se dice tlaxquemalacat, es decir, disco de piedra. In lingua originaria il nome richiama il fatto che è un disco di pietra. Tlaxquemalacat, en náhuatl. Siguiente. Sì, sí, nella lingua originaria. El juego de nuestros antiguos habitantes de Mesoamérica no es jugar por jugar. Il gioco degli antichi abitanti non è soltanto giocare per il gusto di farlo. Es un eterno juego entre el día, el sol y la noche. È un gioco tra il sole e il giorno e la notte. Jugaban para que siguiera habiendo luz al siguiente día. Los jugadores que ustedes pueden ver aquí en la Plaza Ebre, cuando no terminan un juego porque ya no hay luz del sol, lo aplazan al siguiente día. Giocavano perché il sole si potesse poi il sole potesse sorgere al giorno nuovo. Aquí está ya traducido. El tlaxco, palabra de origen náhuatl o tlaxli. El primero es co, lugar del juego de pelota. Aquí está, dice, en italiano. È il luogo dove, allora, il nome ha vari significati. Il primo è il luogo dove si gioca alla pelota. Lugar donde se arroja la pelota, se avienta. Sì, dove ci si lancia la palla, dove esce la palla. Y una cosa muy importante que diferencia fundamentalmente, precisamente a lo lógico, que es un centro de observación cosmogónica. Una cosa molto importante è che il campo è inteso anche come centro di osservazione del cielo. Este es el campo, uno de los tres campos de juego de pelota de Xochicalco. Questo, l'immagine, è uno dei tre campi di gioco. Xochicalco, México. Sí, bueno, lo dije. Ya lo dije. El más grande de los campos de juego de pelota se encuentra en Chichen Itza, México, Yucatán. L'altro campo si trova in Chichen Itza. Bueno. 178 metros, 156 metros de largo, sí. Y de ancho 56. 56 di larghezza e 156 di lunghezza. Largo. Sì, lunghezza. De aquí hasta allá. Y aquí podemos ver los discos marcadores. E dove ha segnato si vedono i dischi marcatori, quindi che segnano la metà del campo. Siguiente. Y por ejemplo, aquí es muy importante hablar de cómo esa concepción está en Xochicalco, que era un centro de observación de los antepasados. È importante rimarcare come il campo di gioco avesse proprio la funzione di guardare al cielo, secondo Bien. Non riesco a dirlo in italiano il Bien. Nome. Y quiere decir que señala la concepción cíclica del transcurso del tiempo y en la parte inferior hay dos guacamayas siguiendo la dirección este-oeste, es decir, por donde sale y por donde se mete el sol. Nuevamente, en esta zona arqueológica se ratifica la observación del cosmos de nuestros antepasados mesoamericanos. Nel campo di gioco si mette in rilievo dove sorge, dove tramonta il sole, quindi un altro riferimento al cielo e all'osservazione cosmogonica. Este, en la misma ciudad de Xochicalco, es el campo que está en el este, al lado oriente. Questo è il campo che sta a est. Y el testimonio fiel de que a Carlos V, rey, y al papa de esa época le interesaba ver a los jugadores de pelota, es esta pintura de un alemán, Weidis, que pinta a los primeros jugadores de pelota que vinieron al Tocati menos 10, Tocati menos 10, en 1529. Okay. Il fatto che ci sia un dipinto che testimonia la pelota rimarca come Carlo V e il Papa fossero interessati a questo gioco. Podemos ver aquí las vestimentas de estos jugadores de 1529, semejantes a los jugadores de Ulama que están aquí en este momento,
y que los pueden observar el día de hoy y mañana. I giocatori raffigurati del 1529 sono molto simili a quelli che potete vedere in piazza qui. Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo en las cartas de relación le decían al rey Carlos V que había un juego en donde utilizaban una pelota, una pala que botaba más que las de viento que conocían aquí en Europa. Correcto. Siguiente. Seguramente también vinieron, aunque no hay testimonio pintado en alguna pintura, de que vinieron los voladores, que vinieron los acróbatas. En algunos libros como México a través de los siglos existen evidencias de que estos también vinieron, aunque no tenemos una pintura precisamente de algún alemán que lo vio. Anche se non ci sono raffigurazioni fisiche, ci sono testimonianze che testimoniano appunto in Messico gli acrobati e i voladores. Aquí podemos ver a un jugador de pelota que inicia el juego por arriba. Sí, qui nella, si raffigura un giocatore di pelota che sta iniziando il gioco. Estos jugadores vienen del estado de Sinaloa, de Mazatlán, México, y utilizan una pelota de 3,5 kilos. E questi giocatori del Sinaloa utilizzano una palla di 3,5 kg. 3,5 kilos. Siguiente. Aquí podemos ver este golpe de la cadera y vean el fajado, la piel de venado, y golpean con el cuadril, pero utilizan cuadril derecho o cuadril izquierdo. Questo tipo di gioco invece, in questo tipo di gioco si utilizza l'anca o la destra o la sinistra. Aquí podemos ver a este joven de apellido Lizárraga. Es una fotografía en el Palacio de la Ópera en Hannover, después de 500 años de que había pintado Weidis. Después de muchos años, en el 2000, regresan los jugadores de pelota a Europa. Dopo 2000 anni, 2000 anni ritornano i giocatori di pelota in Europa e questa ne è una testimonianza, questa foto. Esta foto es exactamente igual a la que pintó Weidis en 1529 y este es el año 2000. Questa raffigura la stessa cosa che aveva già raffigurato Weil nel però 2000 anni dopo. Hannover, Alemania. Sí, sí, quella lì. Bien. Aquí podemos observar, si me la regresa así rápido para que ustedes se den cuenta que no les estoy mintiendo. Vean. Vean. Vean la pelota y vean la pelota. Magnífico. La pala, la pala. Sí. Aquí en el Foro Mundial del Festival Mundial en Hannover, en la explanada del Centro de Convenciones, también se demostró el juego de pelota de ulama de cadera. Lì stanno facendo un festival in Messico e è una foto che raffigura una partita di ulama de cadera, cioè quello che si gioca con le anche, colpendo la palla con le anche. Este es el aspecto de un juego ya por la tarde, que hay poca luz, el golpe por arriba, de las caderas. Esta foto raffigura el colpo con l'anca de sera. Esta es otra modalidad que también pueden ver en este festival, en una de las sedes, en Plaza Vivaldi o Viviani. Van a ver a estos jugadores, que es otra modalidad de ulama, que se golpea con el antebrazo. Questo è un altro tipo, un'altra modalità di gioco e si gioca colpendo la palla con il braccio, con l'avambraccio. Il campo di gioco? Il campo di gioco? 100 metri di largo? 6 metri di lunghezza. 2 di ancho. E 2 di larghezza. Questa è una muestra de una fotografia del gimnasio de Hannover in Alemania, en donde están los dos jugadores de ulama, dos jugadores de pelota purépecha y dos jugadores rarámuris. Solamente pudimos ir 8 personas. Hoy en Tocati hay más de 100. Sí.
Questa è una foto che hanno scattato in Germania, ci sono due giocatori di pelota Purepecha, e due di Ulama e due di Ro. De Purepecha, pelota sì, Purepecha. Purepecha, bueno. Invece qui, lì potevano portarne solo 8, qui invece ce ne sono più di 100. Una prueba clara de que Mesoamérica, México conquista Europa, pero por lo lúdico. Una prueba del fatto que el México está conquistando l'Europa per quanto riguarda el gioco. Esta es una foto histórica de ese año 2000 en el campo de fútbol de Hannover en Alemania y estamos con Jürgen Palm, que era el presidente de la Federación Internacional de Deporte para Todos, TAFISA. Lì sono sempre in Germania, una foto storica del 2000 e sono con il presidente dell'Associazione degli sport internazionali. Estos dos jugadores, Chontales, trajeron el juego decoroso que hoy también se presenta en el Duomo, Plaza Duomo. I giocatori che ha fatto vedere sono quelli che stanno facendo il gioco decoroso al Duomo. Y corredores Raramuris, dos corredores Raramuris. Quei due lì che ha indicato sono i corredori di Raramuris de Bola. Okay. Que corren hasta 50, 60 o 100 millas. E sono corridori e fanno fino ai 60, 80 o anche 100 miglia. Siguiente. Este es un jugador de pelota estilizado ya que trabaja en Xcaret, pero que nos pidieron hacer contacto para este parque recreativo, parque temático en Cancún, México. El jugador que ha indicado è andato a giocare per scambio, praticamente l'hanno chiamato a giocare in una manifestazione. En esa ocasión la carrera de bola de los tarahumaras, de los raramoris, se determinó que fuera herencia del mundo. La carrera de bola de los raramoris, sí, herencia del mundo. Sí, sí. El gioco di cui sta parlando, quello che ci mostrava prima. Quello che ci mostrava prima. Se introdujo el reconocimiento en el Salón de la Fama del Deporte en México. E questo gioco è entrato a far parte dei giochi tradizionali e quello lì è la foto della cerimonia ufficiale. Otra presencia importante que es de Michoacán es la pelota tarasca en Valencia, España, en el año 2003. Quella è una foto del 2003 e un'altra modalità di gioco di pelota è la pelota tarasca. Siguiente. 2003. Esa es la selección y aquí está el reconocimiento, aquí está José Luis Aguilera, que también está hoy aquí en el Tocati. Esta es una foto de... José Luis Aguilera. Sí, es un premio que han recibido y estos son aquí también, al Tocati. Y una mujer paradigmática. Una donna. La primera presidenta de la federación nuestra, Álida Zurita. Ok, è una donna importante, è il presidente della loro fondazione. Una donna? Sì, è una donna. Álida Zurita. Sì. Ok, ti mando avanti. Bien, este es otro de los campos, regresamos a México, al continente americano, e este es otro campo de juego de pelota. Questo è un altro campo di gioco della pelota, uno, questo è il secondo. Y esta es la síntesis de que en Xochicalco era un centro de observatorio y ahí se hace el primer congreso de científicos que veían el paso del sol y la luna y predecían los eclipses. Esta foto es una testimonianza de cómo el campo de gioco fosse un centro de observación. Infatti venivano da diverse parti per guardare il movimento del sole. ¿Regresa? Sí. Anterior. Y aquí está el signo de la serpiente. Hay una exposición hoy del signo de la serpiente, sí, que es Quetzalcóatl. Sí, el serpente piumato. Y quello lì es el posto. C'è una exposición aquí, al Tocatí, el sueño del serpente piumato. Un ejemplo del campo de juego de pelota pequeño en Montalbán, Oaxaca, México.
è un esempio quello di un campo piccolo di gioco di pelota. Y hace dos años, en el año 2011, Tocati invita el 23, 24, 25 de septiembre, como está en este en ese cartel, al Festival Internacional de Juegos de la Calle. Due anni fa il Messico è stato invitato al Tocati. Y aquí está la presencia que ustedes pueden documentar perfectamente en el Corriere de la Sera, en el Corriere de Verona. Sí. Y en las fotografías que están en esta bonita exposición. Sí, estas son las fotos de la loro presencia dos años fa, como se puede guardar también en las fotos y en la documentación. ¿Regresame? Sí. Y yo quiero hacer un reconocimiento a Manrique, hablante del Maya, hablante de maestro de educación física, que ha preparado este trabajo de los jugadores del Poctapoc en Maya, juego de pelota. Vuole ringraziare Manrique che per l'occasione nel 2011 aveva preparato tutto l'allestimento. En México también, en una zona arqueológica llamada Cantona, en el estado de Puebla, es una ciudad deportiva. Se encontraron 24 campos de juego de pelota. A Cantonia, una città, si sono contati 24 campi di gioco di pelota. Para niños, per para bambini, jóvenes y para adultos. E per adulti. Aquí hay varios campos, siguiente. Y aquí, a espaldas, esta exhibición 2013, la expectativa que se levantó y volvimos a venir de México a Europa. Questa è una foto di due anni fa e questo è quello che vi aspetta perché sono stati rinvitati quest'anno. Aquí podemos observar el golpe por abajo, que es lo que pintó Weidis en 1529. Esta foto se tomó en el 2011. Stessa cosa, questa è una foto del 2011 che è la stessa di quella che era stata dipinta nel 1529. Ajá. Siguiente. El interés del juego de pelota demostrado por el público presente. Sí, una testimonianza del interés demostrado del público por la pelota. ¿Cómo de tiempo? Sí. Bien. Bueno, hay muchas más diapositivas, pero por respeto a los compañeros ponentes, le vamos a dejar aquí. El Festival Internacional Tocati de Juegos de la Calle se ha realizado en los últimos años. Se ha convertido en un evento de cultura creado y promovido por la Asociación de Juegos Antiguos de Italia en colaboración con la Municipalidad de Verona. Dicho festival atrae a 300.000 personas que asisten durante tres días. Esperamos que los 10 que estamos aquí vayan a ver el juego de pelota, que es un hecho eminentemente histórico de esta traspolación de la conquista a través de la cultura y que en esta época de convulsión mundial, es mejor conquistar a través de lo lúdico que a través de las armas. Muchas gracias, la Socamatic. Ha descritto un attimo il Tocati e dice che spera che andiate a vedere i vari giochi della pelota, le varie componenti della pelota, e che queste siano una testimonianza di come si possa conquistare il resto del mondo attraverso il gioco e non attraverso le armi.